La semana pasada, en este programa, tuvimos un reportaje de Maura Monti sobre la historia de un cantante. Pero en este reportaje se habló poco, muy poco, prácticamente nada de lo que ha sido la trayectoria de este cantante como artista. Y se habló mucho, muchísimo, de lo que después calificamos como una dura y larga batalla contra una terrible enfermedad, el alcoholismo. Fue un reportaje con José José. Y llamó especialmente nuestra atención el hecho de que un artista de su talla, de su reconocido prestigio, tanto en México como en el extranjero, haya abordado con una no habitual sinceridad en un estrella del espectáculo este tema. Y decidimos invitar ahora nuevamente a nuestro estudio, aquí a José José. Muchas gracias, José, por aceptar esta entrevista. Ricardo, muchas gracias, muy amable por invitarme y darme la oportunidad de estar esta noche con todos ustedes. José, la primera pregunta que surge es ¿por qué un artista como usted, que como decíamos está ampliamente reconocido por todos por su espléndida calidad como cantante, se decide a hablar de estas cosas, a hablar de lo que ha sido sin duda muy penoso para usted? Precisamente por lo penoso de la situación que yo tuve que enfrentar, considero una obligación en todo sentido, una vez que he logrado recuperar la estabilidad emocional, la salud, la dignidad en todo sentido, tratar de colaborar, de dar a conocer una síntesis de lo que se pudiera llamar los pasos a seguir para poder recuperar el camino y el terreno perdidos por el alcoholismo en hombres y mujeres, en los jóvenes y en amargos casos hasta en los niños. José José, antes de continuar, quiero preguntarle esto. ¿No hay un afán de notoriedad de su parte, de llamar la atención, de hacerse publicidad a costa de esto? Porque es muy probable que usted lo quiera hacer para llamar la atención y que la gente hable de José José. No es eso lo que me trae aquí, señor Rocha. Simple y sencillamente creo que tengo la obligación de comunicar mis experiencias a todos mis hermanos que sufren, porque vaya si se sufre por esta enfermedad, por causas que muchas veces la gente no tiene idea de que uno puede estar en un momento dado de verdad desesperado. ¿Qué tan duro fue? ¿Hasta dónde llegó usted? ¿Hasta dónde llegó a sentirse? Es horrible sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia, y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. Porque hay que comprender primero, señor Rocha, que esto es una enfermedad. Eso es lo más difícil tal vez de tratar de canalizar vía la familia, vía las gentes que le rodean a uno, que son parte fundamental, piedra angular de la recuperación del enfermo. Ahora bien, José, ¿en qué momento, cuál es el momento peligroso? ¿En qué momento se manifiesta esta enfermedad? Porque podríamos decir que el 98% de la gente toma habitualmente, pero no todos son alcohólicos, o al menos no se sienten alcohólicos. ¿Cuál es el momento peligroso? El proceso del alcoholismo, la captura del alcoholismo hacia el individuo es casi imperceptible. La mayoría de las veces se ha denominado al bebedor social, a aquel que después de un meeting de negocios, ¿verdad?, de una junta de negocios, se va a comer con estos personajes que siguen platicando acerca de lo que usted quiera y empiezan a beber antes de comer el aperitivo. Y después del aperitivo viene la comida, ¿verdad? Y degustan una botella de vino, ¿por qué no? Y al terminar, pues una crema de menta, ¿verdad? O un coñac o algo así, etcétera, etcétera. La mayoría de los ejecutivos lo hacen, nada más que lo hacen diario. Entonces parece que no, pero el organismo va recibiendo una cierta cantidad ya de toxinas y de alcohol que se va acumulando.
se va acumulando y la mayoría de las veces el bebedor social o la gente con posibilidades de salir a los lugares de moda, etcétera, etcétera, bebe diario por las noches. ¿Pero cómo se da uno cuenta de que ya cayó? De que hay crisis. Hay posibilidades. Precisamente, se empieza a beber al mediodía, se continúa bebiendo de noche y el momento crítico llega cuando se empieza a beber por la mañana. Pero ahí ya estamos hablando de una verdadera crisis. Absolutamente, porque se cierra el ciclo del alcoholismo. Se empieza a beber por la mañana, sigue bebiendo al mediodía y por la noche. Hasta que llega un momento, como me sucedió a mí, en que yo bebía las 24 horas. ¿Y cuáles son las razones fundamentales por las que se llega a esta situación? ¿Es frustración o esto que usted mencionaba de la actividad social? Hay muchas formas de enfrentar en realidad al alcohol, porque muchas veces uno no quiere beber, pero se siente uno mal, y si ya ha tomado en cuenta el efecto eufórico que da el alcohol, con una copa o dos, generalmente se piensa que con cuatro copas más se va a estar más eufórico y más contento, sin tomar en cuenta que el alcohólico es un anestésico y lo único que pasa es que lo va a uno totalmente haciendo perder cada vez más el dominio de sí mismo y hasta el conocimiento se pierde por ingerir de más bebidas alcohólicas. Entonces, en realidad, mucha gente bebe por estar contenta. Las fiestas, yo creo que pues, si pudiéramos llamar la manera más sana de beber es ser una fiesta donde todo el mundo está contento y donde todo el mundo, en vez de enfrentarse a los problemas interiores y todo lo que le saca a uno el alcohol del subconsciente, ¿verdad?, y del inconsciente, pues van a bailar y van a disfrutar. Yo creo que esa es la única manera sana de beber, por así decirlo. Lástima que después de estar en una fiesta y cuando se termina la fiesta en el sitio en donde se celebró, se siga la fiesta en la calle y se siga el individuo intoxicando y vea la manera de conseguir la botella como dé lugar, porque entonces ya se vuelve pues una necesidad continuar bebiendo, o sea, no hay control. ¿Diría usted que siempre se está en peligro en cualquier etapa cuando se empieza a consumir alcohol? Absolutamente, sí, señor Rocha, absolutamente. Siempre habrá el peligro de caer ya en una dependencia absoluta del alcohol. El alcoholismo es verdaderamente mortal. Desgraciadamente, conocí y traté muchas gentes que estábamos en la misma onda de destruirnos y muchos de ellos ya no viven. Muchos de ellos dejaron abandonados a sus hijos y a sus familiares y de verdad terminaron, de verdad lo lograron. José, en el organismo, ¿hasta dónde llegan los daños? ¿Hasta dónde pueden llegar físicamente? Físicamente es verdaderamente desastroso lo que acontece en el organismo del individuo. A nivel cerebral, la cantidad de neuronas que mueren es incalculable. Cada vez que usted fuma un cigarrillo, usted acaba con cierto número de neuronas. Cada vez que usted toma una copa, usted acaba con cierto número de neuronas. Entonces, como tenemos millones o billones de neuronas, pues no lo vamos notando. Pero en realidad el amonio que contiene el alcohol es dificilísimo de erradicar del cerebro, de sacarlo. Es el periodo de verdad más difícil de la desintoxicación. Por ejemplo, si usted bebe un año completo, generalmente tardará casi otro año en estar completamente desintoxicado. Y eso si no vuelve a beber. O sea, y anímicamente. Anímicamente, ese es el daño mayor, de plano. Y hablando de órganos, ¿verdad? Pues sí que el estómago, las úlceras, esa hernia de diafragma, las hernias de duodeno, los trastornos intestinales, la colitis, las hemorroides, el bazo, el páncreas, el hígado, el cerebro, el mismo corazón. Sufre unos cambios tremendos porque está sometido siempre a la intoxicación. Entonces, en realidad el daño orgánico puede ser mucho, pero creo que el daño mayor es el daño psicológicamente hablando que trastorna al individuo. Porque yo, por ejemplo, pude comprobar, después de entrar al hospital y tener los medios, bendito sea Dios, porque los tenía, para pagar una buena desintoxicación, y vaya si me desintoxicaban. ¿Pero qué pasaba conmigo? Yo decía, bueno, orgánicamente se supone que ya no tengo la necesidad de beber, no estoy crudo, no me siento mal. Pero sin embargo era una dependencia ya mental absoluta. Yo creo que el daño más grande que hay es precisamente el que hace sobre el psiquis del individuo.
José, yo quisiera que en este, justo en este punto, arrancáramos hacia la razón fundamental por la que lo hemos invitado a este programa. Ahora bien, en el caso ya de una cierta etapa de crisis de alcoholismo, ¿cuál es la receta? ¿Cómo se le hace? ¿Con qué elementos se puede contar para arrancar en esa pendiente hacia arriba, en esa cuesta, y tratar de superar el problema? ¿Qué elementos, qué consejos daría usted? Bueno, el número uno, yo creo que el bebedor debe darse cuenta de que debe de saber que el organismo va creando una resistencia al tóxico, se hace costumbre a estar intoxicado y cada vez soporta más cantidad. Entonces, la persona que empieza por los dos whiskies de la comida antes como aperitivo y ya se toma cuatro, que ponga atención, porque ya son cuatro whiskies más dos botellas de vino en la comida, ¿verdad? Más cuatro coñacs al final. Cada vez va creando mayor resistencia al tóxico. El organismo se acostumbra a vivir intoxicado. Es una maravilla, desgraciadamente, así lo acostumbramos, pues así vive. Entonces, que ponga atención. Si llega un momento en que ya verdaderamente no puede dejar de beber porque se siente mal, lo que necesita es desintoxicarse. Si ya llega un momento en que el individuo se ha convertido en un problema social y sobre todo en su hogar, en su casa, ha creado un infierno, ¿verdad? Porque desgraciadamente uno... Muchas gentes dicen, yo no le hago daño a nadie, yo bebo yo, me estoy matando yo y no le hago daño a nadie. Y en realidad eso es una mentira. Una persona que no se quiere a sí mismo, primero, no quiere a nadie. No se puede dar lo que no tiene. Simple y sencillamente, señor Rocha. Acabamos con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, la mayoría de los mexicanos, ¿verdad?, que tienen tantos hijos, pues en realidad es un infierno el hogar. Entonces, trastorna también el psiquis de los niños, de la esposa, de la madre, de la familia, que ve cómo el individuo va aniquilándose y cada vez tiene menos voluntad y se va convirtiendo en una piltrafa, porque, como dijimos al principio, lo primero que se pierde es la dignidad. Entonces necesita ayuda al individuo, desintoxicarse primero que nada, el paso número uno para que se pueda dialogar con él. José, usted, como decía, es una persona que ha tenido posibilidades económicas de recuperación, pero ¿qué pasa con una persona que no las tiene? ¿Recomendaría vamos. Usted, por ejemplo, no sé, qué opinión tiene de Alcohólicos Anónimos? Me parece la institución más noble del mundo, porque desinteresadamente brindan ayuda y apoyo a las gentes que lo necesitan. No cobran un centavo. La terapia no es en ningún momento de a ver si funciona, porque tenemos muchas ganas de ayudarte y vamos a aconsejarte, hermano, a ver si nos haces caso. No. Son gente que sabe perfectamente bien cómo dirigirse al individuo para concientizarlo primeramente de que es un enfermo y de que necesita ayuda. Son buenos los resultados. Se le pide, los mejores del mundo. Hablaba usted de su lucha, de lo que ha sido una lucha, y definitivamente su historia se podría sintetizar en esto, una lucha, un esfuerzo. Yo quisiera mostrarle algo rápidamente para ver qué es lo que piensa usted de ellos, si nos hacen favor. Es esto lo que le quería mostrar, José. Se llama Terry Fox. ¿Había usted oído hablar de él? Sí, cómo no. Es un muchacho que perdió una pierna primero a causa del cáncer, ¿no? Uh-huh. 18 años de edad. Sí. En su lucha por rehabilitarse, ¿verdad?, con una prótesis, se dedicó a recorrer el país, ¿no? En Estados Unidos, creo que fue. En Canadá. ¿En Canadá? Uh-huh. Canadá. Miles de kilómetros recorridos en esta forma. Es también una historia de una lucha, de una batalla, luego de haber perdido en un momento dado, pues sí, una pequeña batalla. Terry Fox decide que no ha perdido la guerra y hace esto, millones de dólares recaudados para combatir el cáncer, para ayudar a combatir el cáncer en su país. Es Terry Fox, de 18 años. Vamos a tener esta historia. Y quería su opinión porque, como decíamos hace un momento, es también la historia de una lucha. De una lucha. Cuando se tiene una decisión de hacer algo y de llevar a cabo algo. Inclusive, fíjense ustedes, amigos que hemos padecido esta enfermedad, Terry Fox falleció ya, ¿verdad? Hace unos días. Es un hombre que nunca se abandonó
a su suerte. Todo lo contrario, dio la pelea hasta el último. Y una de las cosas que el alcohólico siempre hace es abandonarse, no dar la cara. Es mejor terminar que remontar la corriente, es la ley del alcohólico, que ya no le interesa nada. Y ustedes, amigos, que están en posibilidad de salir adelante, de verdad, yo les sugiero en todo sentido que recurran a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos nos ofrece a todos amistad, amor, comprensión, una ayuda efectiva. Como dije, no nada más porque son ganas de ayudar, no, saben cómo hacerlo y cómo sacarlo a uno adelante y cómo mantenerlo a uno alejado completamente y conscientemente del alcohol vía la voluntad propia de cada individuo. Yo creo que más no se le puede pedir a Alcohólicos Anónimos. Y yo creo que más no se le puede pedir a José José. Más en cuanto a sinceridad, más en cuanto a autenticidad. Y si permanentemente lo hemos admirado como cantante, ahora lo admiramos por esa profunda dignidad, por esa gran dignidad que tiene como ser humano, como hombre. Muchas gracias, José José. Muy amable, señor Rocha, por su concepto de un servidor. Muchas gracias por invitarme. Y un Muchas disco, gracias. Y ni hablamos de discos, ni hablamos de discos, ni hablamos ya de presentaciones. Ya estamos muy vistos con eso de los discos, señor Rocha. Le digo que más vale de verdad que tomemos conciencia de que muchos de nuestros hermanos necesitan ayuda y ojalá y los podamos ayudar. Muchas gracias, José. Gracias, José, a usted por nuevamente. Invitarme. Muy amable. Gracias por esta conversación.